mundo de las travesuras, donde encontrarás millones de aventuras. En ese castillo vive una bruja, junto a tus secuaces que en todo le ayudan. Pero hay una forma para defenderte, unos superhéroes que siempre han de venir. Solo exclama esta frase, como rayo vendrán a ti. Soy factor al rescate y vendrán al instante, transformando el fuego en algo emocionante. El dragón Chimuelo y el capitán Factor, y sin duda ellos podrán rescatar la diversión. El juego comenzó. El juego comenzó. El juego comenzó. Hoy presentamos las Olimpiadas Intercolonias. ¡Ay, Tucho! Hoy es un día muy especial, porque voy a vengarme por fin de mis enemigos. Pero mamá, ¿qué piensas hacer? ¡Ah! Porque fíjate que hoy es el día de las competencias deportivas intercolonias. Y ahí van a estar nuestros archienemigos. Y por supuesto hablo del Capitán Factory y su inseparable amigo el Dragón Chimuelo. Y van a ir porque van a ver que compita Mameyín, ese soquete que se la pasa entrenando. ¿Y por qué? ¿Qué te hizo? Bueno, te voy a contar la historia. ¿Te acuerdas de aquella vez que me puse a dieta por 3 meses? No. Ay, bueno, ¿realmente fue un mes? No, mamá. Ay, bueno, ya fue la semana, ¿sí? No. Ok, ¿fue un día ya? No, mamá, no fue un día. Fue de 6 a 11. Bueno, sí, ya fue un poco corta. Pero bueno, el caso es que esa vez me pusieron una dieta de puras frutas y me tocaba comer mamey. Así que quise hacer trampa e hice una poción mágica para tener energía y vigor. Ay, pero me dio ñañaras comerlo. Porque yo extrañaba las fritangas, los salbutes de relleno negro, los polcanes. Pero bueno, el caso es que furiosa tiré el mamey contra mi repisa de pociones mágicas y cayó justo en la botella de vida artificial que le dio vida al Capitán Factory. Pero mamá, cuéntame luego qué pasó. Bueno, pues que el mamey cobró vida y corrió asustado pensando que me lo quería yo comer. Pues mamá, yo también a veces eso pienso. ¿Qué? Bueno, pues lo que pasó después es que llegaron el Capitán Factory y el Dragón Chimuelo en su rescate. Y como los correteé hasta la calle, me bombardearon con un costal de frutas, me humillaron y juré vengarme de ellos. Porque fíjate que para mi mala suerte, en ese justo momento, pasaban frente a mi casa las supervisoras del comité de brujas, las ladies de Polanco. Y después de ese suceso y ver el ridículo que quedé, obviamente se me cerraron las puertas en ese comité y en todos los demás. Y es por eso que me voy a vengar de ellos. Así que hoy vamos a ir a las competencias intercolonias para derrotar a Mameyín y a los tontos Factories. Vamos, Tucho, porque me urge vengarme de mis enemigos. Y además voy a recuperar mi reputación. Porque eso sí, te lo juro, Tucho, ninguna puerta se me va a volver a cerrar jamás. ¿Lo oyes? ¡Jamás! ¡Oye! ¡Se me cierra la puerta! ¡No puedo! ¡Yo no voy a hacer! Tienes que estar súper bien preparado para las competencias deportivas intercolonias. Ya lo sé, Malú. Me siento lleno de energía, pero estoy un poco nervioso. Además, me duelen todos los huesos. Digo, mi hueso. Pues cálmate, no tienes por qué estar nervioso. Has entrenado un montón y lo has hecho súper bien. Y te prometo que nos vamos a divertir mucho. Ya lo sé. Tú sabes que me encanta el deporte.
pero no puedo evitar sentir un poco de miedo. No, tú cálmate y disfruta el momento. Además, si queremos divertirnos, yo sé cómo lo haremos. Solo hay que decir las palabras mágicas. ¡Toy Factory, al rescate de la diversión! Hola, baby. Dime, ¿en qué puedo ayudarles? Hola, capitán. Hola, Chimuelito. Qué bueno que vinieron. Ah, sí, onda. No podíamos perdernos la competencia de Mamellín. ¡Maita ella, qué onda tú! ¿Estás nervioso, no? Pues más o menos, este día es muy importante para mí. No te preocupes, hija. Recuerda que si se trata de carreras, solo debes seguir mi dieta para sacar propulsión a chorro. ¿Propulsión a chorro? ¿Y cómo es eso? Pues comes muchos frijoles. Y ahí te va la propulsión. ¡May, cuidado, hija, porque luego va el chorro! ¡Uchi, dragón! ¡Hasta el golpe le di! ¡Que le hagan una autopsia! ¡Porque algo se le murió adentro, comandante! Creo que mejor sigo con mi dieta de fibra y proteínas. ¡Me da gusto oírlo! Además, veo que te has entrenado duro. Sí, capitán. Todos los días. Bueno, excepto la semana pasada que me fui a una fiesta con las frutas y ese día me lo tomé libre. ¿Una fiesta de frutas? ¿Michael será? ¡Terminan todos machacados! Pues se puso muy bien. Primero llegaron unas chavas que eran unos mangazos. Pero las que empezaron con sus pesadeces eran las fresas. Luego llegó su mamá, que estaba molesta porque ya estaba bien Betabel. Y nadie le dijo nada porque llegó con su ejote. Estaba grande el muchacho. Pero luego los tomates se pusieron a bailar salsa, los limones se pusieron con el merengue y las naranjas armaron la conga. Y luego se armaron los cocazos. ¿Entre quién y quién? Entre melón y melames. ¿La coliflor? Seguro que fue ella, era más pleitista. Pero luego ya seguimos la fiesta y terminamos todos licuados. Va, entonces estuvo buena la fruterilla. Tampoco es bueno excederse con el ejercicio. Recuerda que todo debe hacerse en su justa medida. Todo exceso es malo. Claro, además te puedes agotar y no dar el rendimiento que debes a la hora de competir. Tienen razón, lo tomaré en cuenta. Bueno, pues vamos para el campo, que ya deben comenzar las competencias deportivas. ¡Vamos! Además, tienes que calentar estos músculos, así que ¿qué les parece si nos vamos todos corriendo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por eso me torturo diario de tanta gente! ¡Ahora sí, Tucho! ¡Ya estamos listos para irnos! ¿Pero sabes qué? Necesitamos la ayuda de alguien que pueda poner esta poción de pereza y flojera que traje a la bebida de Mamellín para que pierda la competencia. Solo que nosotros no, porque si nos acercamos, van a sospechar. ¿Entonces quién? ¡Tucho! ¡Tucho! ¡Ya sé a quién llamaremos! ¿A quién? A la única persona que nos ayuda en estos casos. ¿A quién? ¡A alguien que pueda hacer el trabajo sucio! ¿A quién? ¡A mi mejor amigo! ¿A quién, maldita sea? ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Pues como que ¿a quién? ¡Por supuesto que me refiero a el Bingo! ¿Qué onda, güey? ¡Bingo! ¿Qué pasó? Reina Forever, ¿qué está parado? ¡Bingo! ¡Qué gusto! ¿Cuánto tiempo sin verte? 24 horas. O sea, hello, güey. De ayer fuimos al puerto. Por cierto, ayer que te vi con tu traje de baño blanco y negro, dije, ¡qué oso, güey! Ay, ¿por qué? Estaba muy provocativo. Bueno, o sea, a mí sí me provocó. Pero dije, ¿qué oso? Porque pareces un oso panda, güey. ¿Qué? ¡Sí, no manches! Si luego te tuve que ir a pagar una fianza, güey. ¿Una fianza para qué? Para que liberen a Willy, güey. ¿Ah, sí? Pues cuando yo vi que te metiste al mar, tuve que salir corriendo. ¿Y eso por qué, güey? Porque cuando te vi, pensé que eras una anguila afectada por la marea roja. Pues cuando te tiraste el clavado, hubieras checado después las noticias, güey. ¿Las noticias para qué? Para ver si no habías provocado un tsunami, güey. ¿Ah, sí? Pues tú, cuando estornudaste con esas pequeñas fosas nasales, hubieras checado el canal del clima. ¿Y eso para qué, güey? Para ver si no habías ocasionado un huracán, güey. Bueno, ya. No te llamé para que me estés ofendiendo, sino para que me ayudes. Necesito que te metas a la competencia de deportes intercolonias.
para derrotar a Mamellín y a los tontos Factories. ¿Y eso implica moverme, güey? Mucho. Ok, nos vemos mañana, güey. Sale. No, espérate, chico, espera. No seas tonto, haremos trampa. Porque te voy a dar una poción mágica de energía y vigor. Y por el contrario, a Mamellín le daremos una de pereza y flojera. Y lo que haremos será... Ah, ok, güey. Y después... ¿En serio, güey? ¿Y qué más, güey? Y después nosotros... Ah, ok, correcto, güey. ¿Entendiste lo que te dije? Ni una palabra, güey. Ay, no puede ser. Es que no entendía nada, güey. Solo oía... Yo pensé que te estabas desinflando, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, torpe, solo distráelos compitiendo con ellos y yo me encargo de ponerle una pócima. Ahora sí, Bingo, por fin vamos a vengarnos de esos ilusos. Bueno, pues como diría Ana Gabriela Guevara, ¡let's go! Para calentar, ¿eh? Ahora ya estás súper bien para la competencia. Sí, ahora me siento fuerte y con vigor, pero falta alguien para que yo me sienta apoyado. Tienes razón. Hay alguien que todavía no ha llegado y si no viene, pues, ¿no podemos empezar? Así es, con lo que necesito ahora a mi ángel de la guarda. ¡Ay, qué onda, chinini! Ya estamos listos para la jugada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué capitán es hoy! ¡Hola! No, ¡vamos! ¡Mamey! ¡Qué vamos con el 12! ¡Ah! ¡Qué bueno que llegaste! Porque Mamellín estaba súper nervioso y necesitaba mucho apoyo. ¡Madre, pero hubieras llamado! Aunque no creo que Pollo quiera venir. Pues no importa, porque nosotros seremos su equipo y vamos a apoyarlo. ¡Claro! Además, tenemos que conocer a los otros competidores para saber cómo vamos a competir y poder tener espíritu deportivo y además ser profesionales y... ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Miren quién viene por allá! ¡La bruja Cuchicuchi y sus secuaces! Losers, ¿están listos para perder? Vine a ganar el primer lugar, güey. Y vengo con todo, güey. El primer lugar de los tarados. Sí, y tú ganarías un primer lugar en lanzamiento de gases. Lo único que tú ganarías es el lanzamiento de jabalina. Pero como jabalina. ¿A ti qué te mete, güey? Tú solamente ganarías una competencia de 100 metros de calle mala, güey. Y si alguien salte contigo, sería salte con garrocha. Imagínate a la gorra corriendo, hay que poner abajo sus llantitas así para que avance así como los Transformers. ¿Qué? ¿Insinúas que no puedo correr? Sorry, pero excuse me. Pero en mi juventud fui muchos años gimnasta olímpica. Pero un pequeño accidente detuvo mi carrera. ¿Se rompió la pista? No, igualado. Caí encima de los jueces. Pero ese no es el punto. Si yo quiero, puedo competir. Es más, lo haré. Bingo, ya somos un equipo. Vamos, güey. Pues entonces, nosotros también formaremos un equipo y vamos a ganarles. Ah. Bueno, pues vamos entonces a planear la estrategia. Síganme. Vengan, compañeros, vengan, planeemos la jugada. Bueno, pues en la primera competencia vamos a hacer pesas. Yo las puedo levantar. Ellos al terminar van a estar dando... Las nalgas. El pico son las nalgas. Poner mucha fuerza para poder alzar la pesa. Mira, Pingo, métele ganas. Porque me tienes que levantar... ¡Un busto! ¡Un busto me van a dar si yo gano la competencia! ¿No ven que son unos... ¡Babosos! Así deben quedar tus tenis en la última competencia. Que sudes mucho. Ay, ¿creen que no puedo correr? Pues, ¿qué creen que tengo adentro? Un chiquito corre más rápido que el Pingo. Así que le vamos a ganar.
Amigos, vámonos entonces a la Olimpiada Intercolonias. Iniciamos con el levantamiento de pesas. Aquí viene por su participación Capitán Factory. Preparación ligera, vámonos. Y ahí está, echándole todas las ganas, Antonio Lizama, en esta que es la Olimpiada Intercolonias. Sí, la verdad, veíamos al Capitán Factory con toda la facilidad levantando los más de 500 kilogramos. Pero bueno, aquí está otro competidor, nada más y nada menos que el Pingo. Va a tratar de levantar en otro movimiento de arranque. No es fácil, no es tan fácil. Y no pudo. Y mira, con un estilo propio, aquí viene el Pingo. Vamos a ver si puede realizar, levantar esta pesa que pues son como 30 kilos. Dice que tiene que estirarse. Ahora sí, parece que esta va a ser la buena. Viene, viene. Y nada, se va para el otro lado. ¿Qué pasa con el Pingo? Con cuidado, hay que ayudarle. A ver si ya alguien lo ayuda. La verdad, levantar tantos kilogramos no es nada fácil. Oye, buena lead, ¿no? Del Capitán Factory que viene en su ayuda del Pingo. Y me parece que se va a quedar con las ganas. Y vámonos al rey de los deportes. Bueno, se está ganando una carrera por cero al equipo de los malos. Este es el béisbol, Olimpiadas Intercolonias. Aquí está la bruja, Cuchi Cuchi, qué estilo para lanzar. Viene el Pingo, le da un consejo para el lanzamiento. Vamos a ver, señoras y señores, lo piensa. Aquí viene el lanzamiento. Swing está abanicando el dragón chimuelo. ¿Querés decir poncharos en plural? Comandante, ¿qué te pasó? No, me lastimó la malvada bruja. Chimuelito, ¿estás bien? Digamos que si viene Goku ahorita, se la surte. ¿Y eso por qué? Porque acaba de quebrar las esferas del dragón. Creo que perderemos esta competencia por default. No podemos exponer así al dragón, está muy lastimado y no puede seguir. Entonces, eso significa que ganamos la segunda competencia. Estamos empatados. No estés tan segura de tu victoria. Todo se decidirá en la tercera competencia, que es la de velocidad. Tucho, hace rato puse la poción de la pereza para Mameyín en su termo. ¿Dónde los pusiste? No, ama. Muy bien, voy a buscarlos. Eso va a ser mucha suerte. Ay, bueno, ¿qué les parece si antes de la última competencia tomamos un poquitín de agua para que podamos tener energía y no nos deshidratemos? ¡Ah! Pero lo que hicieron no se vale. ¡Eso es trampa! ¿Qué te pasa, güey? ¡Nosotros ganamos! ¡Afróntalo, güey! Bueno, 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 ¿qué onda, chino? Lo que quieras, quiero, ¿ok? ¿Va a traer tu porro, tu grupo de choque, ¿ok? ¡Pues va que va, güey! ¡Arena está no, ahorita la gente! ¡No, no, amigos, no se peleen. Eso es antideportivo. Cálmense, no se deben pelear. Obvio no podrás contra mi velocidad, güey. Checa mi energía, mi fuerza y vas a... ¡Pingo! ¡Pingo! ¿Qué pasó, Pingo? ¡Pingo! ¡No, hombre! ¡Pingo! ¡Pingo! ¡Se durmió el tonto! ¡Se tomó la pócima de la pereza! Bueno, a sus posiciones, ¿eh? ¡Pero el Pingo no puede competir! ¡Se durmió el tonto! ¡Eso es grave! ¡Alguien tendrá que reemplazarlo! ¡O perderán! ¡Si no, están perdidos! ¡Pues claro que no! ¡Yo entraré en su lugar! ¡Yo voy a competir! ¡Para que vean que sí puedo correr! ¡Toma! ¡Madre, pues que venga el hombre Michelin a cambiarte las llantas! ¡Ah, ah! ¡Michelin! ¡Ahora verás, Mameyín! ¡Michelin! ¡Ay, cállate! ¡Ahora verás, Mameyín! ¡Michelin! ¡Por ti, yo, cállate! ¡Por fin tú y yo, frente a frente! ¡Ah! ¡Pero no es justo! Si Mameyín va a correr con sus piernas y va a competir con el Bolcho. Vamos a terminar con esto ya. Y que gane el que tenga que ganar. Pues vamos a la pista. Recuerda, Mameyín, tienes que sacar el... Y seguimos en la Olimpiadas Intercolonias. Nos vamos a la actividad del atletismo. En los 200 metros planos.
Aquí está la bruja Cuchi Cuchi, mi estimado Tony. Y vamos a ver quién va a ser su contrincante, porque ella se reporta lista. Así es, haciendo por allá algunos ejercicios de calistenia antes de entrar a la pista, con algunos problemitas, y ya están listos allá en el arrancadero junto con Mame Jean. Aquí está, señoras y señores, viene Mame Jean. Vean en cámara lenta, lucen parejos dando la curva. Es el Estadio Salvador Alvarado. La bruja Cuchi Cuchi lo empuja. ¡Eso no se vale! Mame Jean trata de recuperar. Me parece que lo va a alcanzar. Mame Jean está parejo. La bruja Cuchi Cuchi queda rezagada. Y Mame Jean ya le saca ventaja. Es la recta final, 200 metros planos. Observen ustedes con qué artimañas está dando el bofe completo la bruja Cuchi Cuchi. Y Mame Jean cruzando la meta. ¡Sí, señor! Mame Jean pasa de primero y es el vencedor. Finalmente la bruja Cuchi Cuchi pues no la aguantó el paso Mame Jean, que con todo metió el spring en los últimos metros. Y bueno, afortunadamente llegó a la meta y aquí está recibiendo el trofeo que los adjudica como ganadores de estas competencias. Los buenos, por supuesto, se imponen a los malos. Lo mejor de la Olimpiada Intercolonia. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué me perdí? ¿Qué celebramos, güey? Nosotros no celebramos nada. ¡Torpe, nos derrotaron! Pero no lo veas así, bruja. Recuerda que esto es una competencia deportiva, no una guerra. Y sabemos reconocer que te esforzaste. Por eso ganaste un muy buen segundo lugar. ¡Vamos todos! ¡Una porra del segundo lugar para la bruja! ¡Chiquitibuna, la pingomba! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡La bruja! ¡La bruja! ¡Ra, ra, ra! Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Me siento halagada pero humillada. Así que muchas gracias y los odio. Vamos, muchachos, a colgar nuestras medallas en la sala para recordaros que debemos seguir vengándonos de estos. ¡Chaito! Esto nos enseña una valiosa lección. Todos tenemos derecho a competir, y si nos esforzamos mucho, podemos ganar. Y recuerden, si les derrotan en la competencia, no quiere decir que sean malos. Simplemente hay que esforzarse más para la próxima. Además, el deporte es divertido y siempre tenemos que tener fe en nosotros mismos. Porque así vamos a vencer no solo en el deporte, sino en todo lo que hagamos. ¡Venga! ¡Maldita paicota! Ahorita mismo pongo mi muro, mi ángel Facebook, neta. Ah, ah. Y recuerden, cada vez que quieran divertirse, solo tienen que decir las palabras mágicas. Y ahí estará... ¡Toy Factory al rescate! De las aventuras, nos veremos pronto con otras locuras. Mientras tanto juega, ríete y disfruta, y prepárate a luchar contra esta bruja. Y regresaremos con nuevas misiones, muchas emociones de nuevo has de sentir. Solo exclama esta frase y como un rayo vendrán a ti. Factoría rescate y vendrán al instante, transformando el juego en algo emocionante. El dragón.